presentamos la nueva comedia de la compañía Clásicos Contemporáneos. Es una comedia de Plauto que se llama Miles Gloriosus, que estará estrenada en Málaga del 8 al 11 de julio a las 10:30. Además nos iremos de gira por Itálica del 6 al 9 de agosto y después nos iremos a Bolonia, Cádiz, Bailo Claudia del 12 al 15 de agosto. Os esperamos allí porque tenemos muchas ganas de que os riáis, de que lo paséis un buen rato con ese espacio tan maravilloso como es la Red de Teatro Romanos de Andalucía. ¡Al estriante! ¡Esa joven que acaba de entrar en casa del viejo Pedi! ¿Es Filocomasia o no lo es? Tengo la impresión de que es ella, mi amo, pero es imposible que haya podido pasar de aquí a allí tan rápidamente. Pues mire, glorioso es la historia de un soldado fanfarrón que es engañado por Palestrión, que él hace de Palestrión, Yago de Miles, y es una comedia de enredo que, bueno, muy cercana a las comedias de... Bueno, quizás esto no lo puedo decir, iba a decir, muy cercana a Lina Morgan. Es una comedia de enredo que lleva escrita hace 2000 y pico años y ha llegado a nuestros días, es porque realmente es de los textos de Plauto más potente, ¿no? Y realmente es muy divertida. Ahora, como es una comedia de enredo, el explicaros cuál es el enredo es realmente complicado. O sea, requerimos de que vengáis aquí a... ¿no? ¿Tú qué crees? Yo creo que deben de venir a ver el enredo. El enredo, sí, ¿no? Sí, sí. Somos muchos personajes. Él, como dice, es Miles Glorioso, que es un soldado fanfarrón, y yo soy su esclavo, que es un poco el que va a montar toda la trama, toda la historia, para quedarnos con él. Entonces, bueno, pues ahí está su chica, que Filocomasia, ¿verdad? Es una historia donde hay grandes pasiones, hay amores, hay grandes traiciones. Hay sexo. La verdad que es una comedia muy disparatada, es hilarante, vamos, esto es un despropósito. Sí. ¿Os habéis enterado de algo? No, ¿verdad? Pues venía a verla, querido amigo, venía a verla y os enteraréis mejor.